¿Qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer nuestro clásico, nuestro combo clásico, que es el que piensa, que siente y que hará. Y bueno, pues estamos con el video relativo a los sentimientos. ¿Qué es lo que esa personita especial, que puede ser tu ex, que puede ser una persona nueva, que puede ser alguien con quien estás viviendo una relación a tres, un tormento emocional, cualquier persona? ¿Qué es lo que esa persona siente con respecto a ti en este preciso momento? ¿Cuáles son sus sentimientos al día de hoy? Vamos a ver. Para cada una de las opciones vamos a sacar un arcano mayor y vamos a sacar 6 arcanos menores que me van a dar los detalles. Entonces vamos a ver qué siente con respecto a ti esta personita que es de tu interés emocional. Vamos a hacer 3 opciones. Opción 1, opción 2, opción 3. Y vamos a sacar un montoncito para cada una de las opciones que va a estar conformado por arcanos menores y que me va a dar los detalles de lo que esta persona siente con respecto a ti. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, opción 3. Y en cada una de las opciones pues vamos a colocar un objeto. Si estamos hablando del corazón y de los sentimientos, pues vamos a colocar un corazón. Opción 1, corazón verde, amarillo, perdón. Opción 2, corazón rojo. Opción 3, corazón verde. Y bueno, pues como siempre te hago una cordial invitación para que en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, pues contrates una lectura personalizada. También para las personas que quedaron pendientes de entrar en el curso de tarot, bueno, pues el curso se van a estar comenzando a abrir las inscripciones a partir del día 15 de este mes para que tengas un mes y medio para poder inscribirte y puedas reunir los requisitos que se piden, que bueno, el requisito tiene que ver con el costo, ¿verdad? Con el pago que tienes que hacer. Entonces, para que tengas tiempo de poder inscribirte a este curso, pues yo te pediría que pidas informes, válgase la redundancia, que pidas informes para que veas si te interesa participar. Realmente es un curso muy extenso, muy profundo. Yo estoy abordando en esta ocasión con el curso que estamos que estamos a la mitad apenas, estoy abordando 2 arcanos por día, lo que significa que le doy todos los enfoques, te hablo de todos los detalles. Entonces, bueno, pues si a ti te interesa formar parte de ese curso va a comenzar en los últimos días de noviembre y tienes desde el 15 de octubre para comenzar a inscribirte. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar con las opciones del día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué siente con respecto a ti en este preciso momento? Hacemos a un lado la opción 3, la opción 2 y comenzamos con nuestra opción número 1. Vamos a ver qué siente con respecto a ti esta personita especial. El arcano mayor que te está quedando es el arcano mayor del colgado. Yo creo que por aquí hay una sensación de sacrificio. Esa persona se siente sacrificada. Yo creo que en este caso estamos hablando de una persona con la que no estás teniendo contacto o con la cual las cosas no están avanzando de una manera tan rápida y eso hace sentir mal a esta persona, la hace sentir incómoda, la hace sentir sacrificada. Ahora, esta incomodidad que tiene que ver con sus emociones y con sus sensaciones, vamos a ver qué es lo que se la genera, porque puede ser incomodidad con respecto a ti, es decir, donde, y yo tengo que ser muy honesta contigo, puede ser que la incomodidad se la causemos nosotros y esto no sería nada positivo, pero también podría ser que la incomodidad tenga que ver con un retirarse, con un alejamiento y que esto le esté doliendo, que se sienta triste esta persona por ese alejamiento. Vamos a ver qué nos dice los arcanos menores, vamos a ver qué nos dicen. Tenemos un caballero de espadas y tengo un rey de oros.
A ver, yo creo que estamos en un periodo de impas, que la persona que está acudiendo a esta opción está en una relación de idas y vueltas, en una relación inestable, y que en este momento la persona que es de tu interés emocional, pues no está teniendo contacto contigo. En muchos de los casos la comunicación puede estar bloqueada. Pero a mí me parece que el sentimiento que estaría teniendo en este momento tiene que ver con una comunicación, con establecer contacto contigo. Puede ser que la incomodidad o el sufrimiento le esté siendo generado porque te percibe dándole la espalda, o puede ser también que esta persona de alguna manera esté en ese break o en ese impasse dentro de la relación, porque es una persona que va y viene de tu vida porque es alguien sumamente egoísta. Y si es alguien sumamente egoísta, bueno, pues aquí tú tienes que adecuar la lectura y ver cuáles son las características que tiene tu personita especial. ¿Por qué? Porque si estamos ante una persona muy egoísta, estamos haciendo que esa persona se sienta incómoda. Por alguna situación, nosotros le incomodamos. Es algo que le produce cierta sensación de desagrado. Yo creo que habría cierta sensación de desagrado si es una persona egoísta, si se centra en él, y si nosotros hemos ido tras él, bueno, pues es una persona que se siente incómoda con nuestra presencia, que no creo que le agrademos mucho. Pero también puede ser que no sea así y que esta persona se sienta triste porque están en un momento de alejamiento, pero que tú le estés dando la espalda. Entonces, bueno, pues aquí va a depender de qué tanto ha sido tu insistencia con esta persona. Si ha sido constante, insistente, e incluso lo has sentido, lo has llegado a hostigar en determinado momento, bueno, pues aquí hay incomodidad. Pero si eres tú quien se está dejando cazar o perseguir, bueno, pues aquí hay una sensación de tristeza con respecto a ti. Ahora vamos a ver qué más siente, porque yo quiero que me definan si aquí hay pasión, hay amor, hay odio, qué hay en esta persona con respecto a ti. Tenemos el paje de espadas, tengo el rey de bastos, el 10 de bastos, el caballero de espadas, el caballero de copas, tenemos el 10 de oros, y en el fondo de la lectura me queda un 5 de copas. Pues mira, yo creo que con estas cartas que me están saliendo ya me aclara un poco más, porque yo creo que esta opción y el colgado tiene que ver con tristeza. ¿Qué es lo que está sintiendo esa persona en el corazón con respecto a ti? Pues hay una sensación de tristeza muy grande. ¿Por qué? Por la falta de comunicación, por la falta de contacto. Es una persona que te está observando, que te está vigilando, que tiene en igual medida pasión que amor, porque aquí sí estamos hablando de un combo perfecto. El rey de bastos, que me habla de la atracción que siente con respecto a ti, que reprime, que contiene, porque se conforma en este momento únicamente con observarte a lo lejos, con estarte vigilando, pero sí tienes sentimientos, sí tienes sentimientos. La situación es que aunque tengo dos caballeros, están caminando en dirección opuesta. Los sentimientos están caminando en una dirección y las acciones están caminando, o las palabras están caminando en una dirección diferente. Creo que aquí la incomodidad tiene que ver con la distancia, que esa distancia muy probablemente tiene que ver con que o tú le has pedido un compromiso, una estabilidad, o esta persona tiene una estabilidad por otro lado y eso ha provocado la distancia. Creo que lo que está primando en el corazón de esta persona con respecto a ti tiene que ver con tristeza, con un sentimiento de duelo, de luto. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Pero si nos vamos a algo en el que la relación estuviera normal en este momento, pues hay pasión. Hay mucha pasión porque hay muchos bastos. Pero también hay amor, un amor al que de momento le está dando la espalda, pero que lo siente y que en algún momento lo va a poder confesar. Pero ahorita hay mucha tristeza en el corazón de esta persona por el alejamiento que tiene con respecto a ti o que tiene de ti. Vamos a ver, vamos con la opción número 2. ¿Qué siente por ti esta personita en este preciso momento? ¿Qué siente por ti esta persona en este preciso momento? Tenemos la carta de la fuerza. Es una persona que se contiene, que tiene muchos más sentimientos de los que te demuestra. Aquí, con la carta de la fuerza, me parece que hay una lucha de poder entre ustedes, hay una necesidad de ganar y me parece que estamos compitiendo a ver quién habla menos y quién demuestra menos las emociones. Y aquí el consejo que yo te daría con mucho cariño y con mucho respeto es que recordemos que nuestra personita especial, pues es nuestro cómplice, nuestro compañero de vida, no es nuestro rival. No podemos decírselo a él o a ella porque no está consultando las cartas, pero sí
podemos tener nosotros esta actitud y esto va a hacer que él o ella se espeje. Entonces, hay muchos sentimientos, hay mucha pasión, pero no los está dejando fluir, los está conteniendo. Yo te diría que incluso esta persona podría llegar hasta mostrar cierto rechazo con el ánimo de ocultar o de tapar esos sentimientos que tiene con respecto a ti. Vamos a hacer un corte. Tenemos el 6 de bastos. Y tengo el as de oros. Pues sí, es una persona tremendamente orgullosa. El hecho de que me salga un 6 de bastos con la carta de la fuerza me habla de una persona que se contiene por orgullo, por ego. Tiene un gran ego, tiene un gran orgullo y eso hace que se mantenga distante. Pero también creo que hay una valoración con respecto a ti porque tiene un as de oros. Y el as de oros me habla de ese sentimiento sólido que tiene que ver con el respeto y que tiene que ver con la admiración. De hecho, la fuerza me dice, yo contengo mis sentimientos, pero también la persona que me los esté inspirando, que en este caso eres tú, eres una persona que me impone. ¿Por qué? Porque tú le generas atracción, pero le generas esa fuerza vital que no tiene cualquier persona y que por eso te admira y te respeta. Ahora, vamos a ver qué más nos dice tu opción. Tenemos el rey de espadas y hay mucho control de las emociones. Tengo el 6 de bastos, tengo el 5 de espadas. Tengo el 2 de copas, tengo el caballero de bastos y tengo el 8 de copas. Y en el fondo de la lectura me quedan 4 de espadas. Tiene muchas cartas de control, pero también tiene las cartas que se necesitaba que hubieran para saber si había sentimientos. Mira, tiene la carta de la fuerza, que te repito, me habla de una lucha de poder, de una contención, de una represión de las emociones. No estoy dejando fluir lo que siento, pero lo siento. Me controlo muchísimo, antepongo la mente al corazón, porque fíjate cómo el rey de espadas aquí está sentado en un trono que es un corazón, lo que significa que hay sentimientos, pero los está controlando porque la espada es la que está atravesando de alguna manera su cuerpo, lo que significa que le está dando prioridad a la mente. ¿Por qué lo está haciendo? Por orgullo. Por orgullo. Y me parece que el orgullo tiene que ver con algo de celos. Aquí creo que las personas que están viniendo a esta consulta pueden estar en un momento de distancia en el que la otra persona esté confundida, esté conteniendo sus emociones. ¿Por qué? Porque hubo algo que le molestó, que le provocaron celos, le provocó celos a esta persona y que aunque tiene sentimientos, porque hay sentimientos fuertes, porque tienes un 2 de copas, pues está en un momento en el que la energía no es la mejor porque hay enojo, porque hay orgullo, porque hay esa sensación de que en algún momento pudimos haberle mentido con la palabra. Entonces, es una persona que incluso en este momento te diría que una de las maneras que tiene de demostrarte que no le interesas y es totalmente falso es como que queriendo darte celos. Ahora como que te quiere pagar con la misma moneda. Te repito, no va a aplicar para todos, es una lectura general, pero aquí hay algo que tiene que ver con celos y que está haciendo que por eso se reprima y que creo que te quiere pagar con la misma moneda, quiere darte celos. Así que no te enganches, no te enganches, trata de permitir que las emociones sanen porque tienes aquí el 4 de espadas y esto nos habla de sanación, nos habla de postergación, nos habla de tener un tiempo de descanso para poder avanzar, pero aquí sí hay sentimientos. No los está demostrando, incluso te diría que se está mostrando como si tuviera opciones o como si hubiera gente interesada en él o en ella, pero los sentimientos están contigo, solo que no los deja fluir y tiene que ver con alguna discusión que tiene que ver con celos. En algún momento te pudo haber expresado que no quería verte cerca de alguien y creo que insistimos o esa persona retornó, no sé, pero aquí es algo que tiene que ver con celos. Opción número 3, corazón de color verde. ¿Qué siente esa persona con respecto a ti en este momento? Tenemos el mundo. Mira que el mundo es una carta bien bonita porque nos habla de una persona que te ve como la totalidad, como esa persona en la que encuentra todo, sentimientos, buenas conversaciones, pasión, un proyecto de vida. Te ve como su todo. El mundo tiene que ver con un amor incondicional. Tiene que ver con un amor incondicional. Pero el mundo también puede tener una connotación no tan positiva cuando la persona quiere alejarse de nosotros. Entonces, sí te ve como el final del trayecto, si te ve como alguien en quien encuentra todo, que despierta todos los sentimientos que él es capaz de sentir o que ella es capaz de sentir, pero también creo que es una persona que quiere cerrar un ciclo en su vida. Vamos a ver si quiere cerrar el ciclo para abrirlo de nueva cuenta contigo o si lo quiere cerrar definitivamente a pesar de los sentimientos que tiene con respecto a ti. Vamos a hacer nuestro corte.
tengo el paje de oros y tengo el as de bastos. No, no quiere cerrar ciclos. Yo creo que quiere cerrar el ciclo tal y como había venido relacionándose contigo, pero que realmente su intención es empezar la relación desde un punto nuevo, comenzar desde cero, porque tiene un paje de oros que me habla de un comienzo, pero también tengo un as de bastos, lo cual me habla de que esta persona quiere construir algo contigo, tiene muchas ganas, tiene mucho deseo, tiene mucho interés. El mundo me habla de sentimientos reales, sentimientos incondicionales, pero el basto también me habla de pasión. Entonces vamos a ver qué más nos quiere decir esta opción. Mira, salió el as de copas. Lo voy a tomar porque salió. Tenemos el as de copas. Tenemos el 7 de espadas. Tengo la reina de copas. Aquí mucho amor, el 8 de oros. Tenemos el 7 de bastos. Tengo el 3 de bastos y tengo el paje de oros. Fíjate que con todo y que esta persona no quiere finalizar el ciclo que tiene contigo, porque creo que hay sentimientos muy grandes, me da gusto porque es la primera vez que en las tres opciones me salen sentimientos que surgen del corazón. Hay muchas ocasiones en donde es la pasión lo que está primando, pero aquí estamos hablando de diferentes tipos de amor, pero en las tres hay amor. Entonces, te ve como el final del trayecto, te ve como una recompensa, siente por ti muchas cosas que tienen que ver con el amor, con el compromiso, pero independientemente de eso, creo que en algún momento esta persona sí ha pensado en alejarse un poco de ti, y no por falta de sentimientos, sino que al tener un 7 de espadas y un 7 de bastos, estamos hablando de una persona que tiene un entorno negativo. Me parece que el entorno en el que ustedes se encuentran, en el que ustedes se ven, es un entorno en el que las personas de su alrededor están muy al pendiente, pueden ser ex, pueden ser amigos, pueden ser familiares, y creo que no cooperan de una manera tan positiva con la relación. Puede ser incluso que esta persona tenga una pareja, porque la reina de copas me habla de que tiene sentimientos con respecto a ti, pero también me habla de que puede estar en pareja. Entonces, creo que el motivo por el cual, a pesar de tener un montón de sentimientos, a veces se ha planteado cerrar ciclo contigo, tiene que ver con el entorno y con una posible relación que tuviera. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué siente por ti? Amor incondicional, amor, sentimientos correspondidos, hay pasión también porque tenemos bastos. Y hay también el deseo de comenzar una vida desde cero, de experimentar cosas nuevas contigo. Y creo que de construir hacia el futuro. Pues esto es lo que tienen que decirte las cartas el día de hoy. Yo te agradezco profundamente tu compañía y de nueva cuenta te invito a contratar una lectura personalizada o a inscribirte en mi curso de tarot que está próximo a comenzar. De hecho, te puedes comenzar a inscribir desde el día 15 de octubre. Muchísimas gracias.